Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Las Claves de Comedios. Aquí estamos como lo hacemos habitualmente, de lunes a viernes, desde las 12 del mediodía, acompañándote en este almuerzo informativo, por decirlo así, este compacto de noticias que te acompaña cada mediodía en Ecomedios, en AM1220. Y estamos, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, también transmitiendo en vivo con Javier Martínez en la operación técnica, como cada mediodía, y con toda la buena música que nos pone Javi. Música que hoy tiene que ver con algunas efemérides, le vamos a contar de a poquito. 12 y 5 del mediodía, estamos arrancando ya hoy una jornada con protestas, con acampe piquetero, un acampe que sigue después de estas 48 horas como habían iniciado desde el día miércoles. Ya habían dicho que iba a ser hasta hoy el acampe piquetero frente al Ministerio de Desarrollo Social, así que vamos a seguir de cerca qué es lo que pasa, junto también a otras manifestaciones que se están llevando adelante. Por ejemplo, hay un corte parcial en estos momentos en la autopista Riccieri, continúa la protesta de vecinos que reclaman el servicio eléctrico. Vamos a seguir con toda esta información, por supuesto, también profundizando lo que hace a los accesos, cómo está el transporte público, en el informe del tránsito que vamos a compartir también, como lo hacemos cada mediodía aquí en Las Claves de Comedios. El pronóstico del tiempo también, este día soleado en Buenos Aires, arrancamos fresquita la mañana hoy con temperaturas que estuvieron cerca de los 7 grados y se espera para hoy que la temperatura máxima llegue hasta los 22 grados, bien, bien de otoño, pero no se prevén lluvias, por lo menos para las próximas horas y los próximos días, porque se espera un fin de semana también a pleno sol. Por lo menos así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, que en un ratito vamos a estar repasando, por supuesto, como lo hacemos todos los días. El deporte hoy, día especial, hoy. Algunos dicen, hoy ya podemos decir que comienza el Mundial, porque ya sabemos quiénes van a ser nuestros rivales. A partir de las 13 se espera por el sorteo de la FIFA para el Mundial de Qatar. Argentina está en el bombo 1 con todos los cabeza de grupo, con todos los que van a estar como lo decíamos también con distintos periodistas deportivos, que Alemania, por ejemplo, puede llegar a tocar. Esperemos que no, esperemos que nos toquen rivales fáciles, por lo menos en esta primera instancia, ¿no? Y después, bueno, los partidos difíciles se van a ir dando más adelante en el Mundial de Qatar 2022. Pero bueno, vamos a esperar a la una a ver cuál es el sorteo y cuáles son los rivales que le tocarán a la Argentina, como así también la definición de todos los grupos que se va a dar a partir de las 13 horas en el sorteo que se va a realizar en Doha. Y allí va a estar, obviamente, el DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, y también el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, también estará presente en el sorteo que se va a realizar, insistimos, a las 13 horas en Doha para el Mundial de Qatar. 12 y 8 del mediodía, vamos a comenzar ya después de haber hecho la presentación formal. Arrancamos con los títulos del día. Yes, me la. Títulos en Ecomedios a las 12 y 8 del mediodía. El que habló fue Alberto Fernández, quien dijo: los que comandaron la guerra fueron genocidas, pero los que murieron en Malvinas fueron héroes. En una entrevista concedida a la cadena británica BBC, el presidente reivindicó la soberanía argentina sobre las islas y cuestionó la falta de voluntad de diálogo británica. No tenemos ni la fuerza, pero lo que tenemos es la razón, dijo Alberto Fernández durante una entrevista brindada a la cadena BBC. Lo reiteramos, continúa la protesta de grupos piqueteros sobre la avenida 9 de Julio, es frente al Ministerio de Desarrollo Social como parte de un plan de protesta que comenzó el miércoles, recordemos, y se extenderá hasta hoy viernes. Piden mayor asistencia para los comedores comunitarios y la creación de puestos de trabajo.
Corte parcial en autopista Riccieri. Continúa la protesta de vecinos que reclaman el servicio eléctrico. Los pobladores del denominado barrio Puente 13, un asentamiento en el que viven alrededor de 700 familias, están exigiendo la regularización de la provisión que fue interrumpida por la precariedad de las conexiones en ese barrio. Más títulos en Ecomedios a las 12 y 10 del mediodía. Fin del distanciamiento de 2 metros. El Ministerio de Salud instó a mantener el uso del barbijo en espacios cerrados. El gobierno dejó sin efecto ya el distanciamiento social de 2 metros y pidió asegurar la ventilación de los ambientes y el lavado frecuente de manos. Hay que seguir utilizando el alcohol en gel, los distintos sanitizantes para el cuidado de las manos, ¿sí? Sobre todo si viajamos en transporte público, ¿no? Además, también se recomendó desde el Ministerio de Salud sostener el uso del tapabocas en ambientes laborales, en ambientes educativos, sociales y en el transporte público, por supuesto. Bueno, en los ambientes educativos, en algunas provincias, por ejemplo, ya no es obligatorio el uso del tapabocas. Muy bien, Javier Martínez, que está solo en toda la operación técnica, está solo, pero igual se pone el barbijo, el hombre está muy bien, está muy bien. Acá en el estudio, por lo menos, tenemos la ventilación, tenemos unas ventanas enormes que dan a la calle Lavalle, ¿sí? A la calle Lavalle, aquí en la peatonal. Estamos muy cerquita del obelisco, a la vuelta del obelisco en Suipacha y Lavalle. Aquí están los estudios de Ecomedios en un noveno piso, hermoso, con un gran, gran ventanal que nos permite la ventilación, por lo menos aquí en el estudio de la radio. Vamos a seguir con más títulos. Según un estudio, y esto que tiene que ver también con el coronavirus, según un estudio, haberse infectado antes de haber recibido la primera dosis de coronavirus mejora la respuesta inmunitaria contra el COVID-19. Un estudio de una universidad de los Estados Unidos comprobó que quienes tuvieron la enfermedad antes de la vacunación experimentaron una rápida producción de anticuerpos después de la primera dosis de la vacuna, con un poco o ningún aumento después de la segunda. Así que, aquellos que se han infectado, según este estudio, aquellos que se han infectado antes de recibir la primera vacuna presentan una mejor inmunidad frente al coronavirus. Vamos a seguir con más información y ahora vamos con los títulos policiales, porque en un operativo detuvieron a 5 personas en 26 allanamientos por drogas en el Bajo Flores y en el oeste del conurbano bonaerense. Se secuestraron casi 10 kilos de cocaína, más de 18 kilos de marihuana, varias armas de fuego y municiones, también $1,000,000, dólares, varios teléfonos celulares y documentación importante para la causa. Este viernes, último día de la semana y primer día del mes de abril también, ¿eh? Terminó marzo ya. ¿Cuánto tiempo estuvimos esperando? Parecía eterno el mes de marzo, pero finalmente terminó. Ya entramos en el mes de abril, en este viernes, último día de la semana. Un viernes soleado, como decíamos, con una máxima de 22 grados para hoy en toda la región del área metropolitana de Buenos Aires. Este viernes se presenta en la ciudad y alrededor es un cielo despejado. Tuvimos alguna neblina durante la mañana, pero se espera que la temperatura máxima llegue a los 22 grados, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional. Te anticipo que el sábado va a seguir soleado y con una temperatura de 14 grados de mínima y 23 de máxima. El domingo también el cielo estará de despejado a algo nublado y la temperatura se ubicará en 17 grados de mínima y 26 de máxima. Algunos días de con estos tipos de temperatura y este clima vamos a tener, parece ya, los últimos días de temperaturas y climas así casi primaverales, se puede decir, ¿eh? Es lo que se espera por lo menos para este domingo. Hablamos ahora de la noticia internacional que tiene que ver con la crisis en Europa del Este, porque Rusia denunció un imprevisto ataque ucraniano en su territorio, lo que podría cambiar un poco el eje del conflicto que venía de negociación en negociación. En un momento Rusia dijo que iba a
a bajar un poco la actividad militar en Ucrania, pero los ucranianos dicen que esto no fue así. Bueno, ahora el que atacó fue Ucrania, a una región rusa cerca del límite con Ucrania, en un territorio ruso de apenas 35 kilómetros de la frontera con Ucrania. Esto no crea las condiciones cómodas para continuar con las negociaciones, dijo el portavoz de la presidencia de Rusia. Bueno, y el título deportivo de hoy es el sorteo. Mundial de Qatar, Argentina hoy va a conocer a sus rivales. El seleccionado albiceleste está en el bombo 1 con los cabezas de serie junto a Qatar, que es el local, obviamente, que va a estar primero cabeza de grupo en el grupo A. Ya está designado. Brasil, Bélgica, Francia, Inglaterra, España y Portugal. El técnico Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, como decíamos, Claudio Chiquitapia, van a estar presentes en el sorteo. Pero por supuesto vamos a tener toda la información precisa. A las 13 es el sorteo y antes de las 13 con Franco Di Perna vamos a analizar todas las posibilidades que se pueden llegar a dar en este sorteo rumbo a Qatar 2022. Y cuarto del mediodía, usted se puede comunicar con nosotros a través del 11 30 37 68 95, el WhatsApp de Ecomedios. También nos podés seguir a través de YouTube, buscanos como Ecomedios en YouTube. También estamos en TikTok, en Facebook, en Twitter, ¿qué más? No quiero decir ninguna red social que después me arrepienta, como fue el año pasado, mejor no lo voy a recordar. También podés entrar en ecomedios.com y allí tenés todas las noticias actualizadas minuto a minuto, todo lo que pasa en el país y en el mundo lo encontrás en www.ecomedios.com. Seguimos ahora con muy buena música y enseguida retomamos con más información en las claves de Ecomedios hasta las 13. I love to hate you.
you. I love to hate 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 you. Son las 12 y 22 del mediodía, en estos momentos en Buenos Aires tenemos 20 grados, una décima de temperatura y recordemos que para hoy la máxima va a llegar hasta los 22 grados. Segunda ronda de títulos aquí en las claves de Ecomedios. Con respecto a los afiches contra Cristina, hubo detenidos y secuestraron también una camioneta. En uno de los allanamientos, uno de los autores fue sorprendido junto a la camioneta identificada como la utilizada para pegar los afiches contra Cristina en el marco de una investigación que derivó en un allanamiento en La Matanza y en Morón, realizados por la policía de la ciudad junto con la policía de la provincia de Buenos Aires. Fueron identificados cuatro hombres como autores de la pegatina de afiches con agravios contra la vicepresidenta Cristina Fernández en estos últimos días. Estaban siguiendo la ruta de los afiches. Hay tres investigaciones judiciales y tres demorados por estos afiches en contra de Cristina. La declaración de los imprenteros fue clave para dar con los autores de esta pegatina en contra de Cristina Fernández. Vamos a seguir con más información. Hay una alerta de seguridad por 12.000 casos, atención con este dato, 12.000 casos graves de ventas por las redes sociales. Ayer estábamos diciendo justamente algo al respecto. A prestar mucha atención, ¿sí? Porque ahora, y más esto se fue dando durante la pandemia, ¿no? De hacer compras online, a través de sitios de ventas o mismo a través de redes sociales, ¿no? Y hay muchos casos que esas cuentas de redes sociales son falsas. ¿Y qué hacen? Estafan a la gente. Y muchos han caído en esas estafas. Bueno, según este estudio, son 12.000 los casos graves en las ventas por las redes sociales. Los episodios no paran de crecer y en el último año la cifra es preocupante. Casos perpetrados a través de las redes sociales y principalmente en WhatsApp, Facebook e Instagram, que son las más populares, ¿no? Las más usadas. El caso del policía asesinado en Ciudadela, ayer lo decíamos, en el marco de una emboscada tras una compra trucha por Facebook, nuevamente deja en evidencia esta problemática que no para de crecer. De hecho, un estudio indica que en el último año, decíamos, se registraron más de 12.000 episodios de gravedad vinculados al negocio del comercio de bienes en redes sociales, con homicidios, como pasó en este caso con el policía en Ciudadela, robos con personas heridas y situaciones con damnificados que pierden grandes sumas de dinero. El dato surge de una nueva encuesta desarrollada por una ONG que, bueno, con la asistencia del estudio de un estudio de abogados, orientada especialmente a crímenes, estafas, robos, ventas de objetos robados y fraudes de todo tipo, a través de las redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram, donde quedó acreditado el fuerte ascenso que registra en la Argentina la criminalidad digital, al igual que la impunidad de las bandas de hackers. Y a prestar mucha atención también porque te hackean el WhatsApp. Te dicen, sí, te estamos dando turnos, por ejemplo, no sé, para darte la tercera o la cuarta vacuna contra el coronavirus, ingresá este código, te hacen ingresar un código en alguna parte de WhatsApp, te hackean el WhatsApp y automáticamente ya tienen acceso a todos tus contactos y empiezan, claro, a pedir plata prestada.
necesito, estoy con una emergencia, necesito que me transfieras tanto dinero a determinada cuenta, esto, que lo otro. Así que a tener muchísimo cuidado con este tipo de estafas. Y bueno, y cuando buscamos comprar algo a través de internet, vayamos a buscarlo a sitios seguros que nos den garantía. 12.25 del mediodía, seguimos con más información en las claves de Ecomedios hasta la hora 13. El gobierno formó una mesa contra la inflación junto a la CGT y a la Unión Industrial Argentina. Su función será establecer medidas y coordinar acciones que permitan enfrentar de manera más efectiva la problemática de la inflación, en particular en lo que hace al acceso de bienes y servicios básicos. El Gobierno Nacional, la CGT y la UIA, la Unión Industrial Argentina, acordaron institucionalizar una mesa tripartita de trabajo para tomar medidas y coordinar acciones que permitan enfrentar de manera más efectiva el problema, este gran problema que tenemos en el país, que es la inflación, en particular en lo que hace al acceso a los bienes y servicios, como decíamos. Cambiamos de tema, ahora hablamos de deporte, pero no de fútbol, ¿eh? Ya vamos a tener ese segmento para dedicarnos de lleno al Mundial de Qatar. Pero ahora hablamos de un gran, gran deportista argentino, del básquetbol argentino y también de la NBA. Hablamos de Manu Ginóbili, que ingresará al Salón de la Fama en este año 2022. Según una publicación, el argentino Manu Ginóbili entrará en el Salón de la Fama 2022. La NBA lo hará oficial, según dicen, el próximo sábado, o sea, mañana 2 de abril. Este legendario jugador de básquet como es Manu Ginóbili, 4 veces, recordemos, campeón de la NBA con los San Antonio Spurs, entrará en el Salón de la Fama del baloncesto en los Estados Unidos, según adelantó un portal que se llama The Athletic en los Estados Unidos, que adelantó que Manu Ginóbili va a estar, como decíamos, en el Salón de la Fama y la NBA lo va a hacer oficial mañana. 12.27 del mediodía y ahora sí, hablando un poquito de fútbol, algo que también va a comentar Franco Di Perna ahora después de la pausa de y media, vamos a hablar seguramente del VAR que debutó ayer en la Argentina con un penal. Allí intervino por primera vez el VAR en un partido argentino. A los 13 minutos del primer tiempo, Nicolás La Molina fue a revisar una mano de Gian Nardelli tras el llamado del VAR y cobró penal para Aldo Civi en la cancha de Colón. Aldo Civi que venció al equipo santafesino por 3-1. 12.27 del mediodía, seguimos en Ecomedios, en AM1220, también nos puedes seguir a través de nuestro canal de YouTube. Javi Martínez nos pone muy buena música en este mediodía, vos no te muevas de ahí que ya volvemos. Estás abrillantada, solo
incesante de un río parlante que llega hasta vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Es solo una cuestión de actitud. Si lo cuentas, no se cumple el deseo. Es solo una cuestión de actitud. Caballero, me podría dar fuego. Ahí estamos con la música de Fito Páez que nos pone Javier Martínez en el aire de AM1220. Estamos en Ecomedios compartiendo este mediodía junto a ustedes en las claves de Ecomedios hasta la hora 13. 22 minutos nos separan justamente de la una del mediodía. Tenemos 20 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires y de a poquito la temperatura en nuestros corazones empieza también a elevarse un poquito llegando a las 13 para nosotros que somos seguidores. A mí me encanta cada vez que llega un mundial de fútbol. Y en este caso estamos ya expectantes a lo que va a ser el sorteo dentro de algunos minutos. ¿Está Franco Di Perna, me dicen? Hola Franco, ¿qué tal? Muy buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Todos bien? Bien, ¿todos bien? ¿Tranquilos? Ah, mirá cómo lo reciben, ¿eh? Con la música, escuche. ¿Ya la escuchó usted? Sí, ya había escuchado la música del mundial, pero ¿sabes qué pasa? Te voy a ser muy, pero muy sincero. A ver, no me la tire abajo, No, no se la tiro abajo, bueno. Pero música como la del mundial del 90 de Italia no va a existir nunca más. Es una gran verdad. Algunos dicen que este es el tema más lindo del mundial. ¿Dónde viene el tema más lindo de los mundiales? Los últimos tres mundiales, la música es... ¿Qué sé yo? Es para escucharlo un ratito, pero no la querés escuchar más. Y después del Waka Waka de Shakira. Sí, ya está, fuiste. Sí. Nunca más. Por eso, si lo tenés ahí a mano, el del 90, el italiano, ese es el más lindo de todos. Ese lo podés escuchar cuando quieras ya. Esa temporal, esa música. ¿Es más lindo por el tema musical en sí o por lo que representa en nosotros? Bueno, yo creo que hay una combinación perfecta. Hay una combinación perfecta de una música que realmente ya de entrada nos estremeció. No nos olvidemos que nosotros fuimos a jugar el Mundial de Italia siendo campeones del mundo. Uh-huh. No fuimos un equipo más. No, nosotros fuimos a jugar como campeones del mundo que salimos en el 86. Así que ya ahí entrabas con otro espíritu. Y después, en la medida que fueron avanzando la fase de grupo y todos los octavos, cuartos, y fuimos caminando y nos fuimos agarrando a cachetadas con los más poderosos, y fuimos los que los dejamos afuera, no solamente a Italia, dejamos afuera a Brasil. Uh-huh. Entonces ya esa música, cuando te vas a acostar la pones y te dormís plácidamente, es algo que no te vas a olvidar nunca más, la tenés siempre en mente. Pero bueno, te dieron un montón de cosas. Lo único que nos falló es que nos pusieron un árbitro mexicano que nos robó en el último partido. Bueno. Evidentemente no podíamos ganar dos finales consecutivas frente a Alemania. Son las cosas del fútbol, y en ese momento no había VAR tampoco. No había VAR. Si había VAR, en vez de un penal nos hubiesen dado cuatro en contra, porque realmente se notaba en la cancha que... Te digo más, en el partido anterior ya nos habían suspendido a Canilla, así que ya yo es como que iba olfateando algo para la mundial, la final del mundial frente a Alemania, pero ya pasó a la historia, ya son 32 años de eso, así que mirá vos nosotros lo que estamos tratando de recordar. Y nos queda el recuerdo de la música. Sí, ahí está. Para los que dicen la mejor canción del mundial, bueno. Pero ya cuando arranca con los primeros acordes, te hace vibrar los brazos. Y ya le viene a uno la imagen de Diego, de Cani. De todo. De un seleccionado que iba abrazado, cantando el himno a los gritos en cualquier estadio, puteando a los que nos silbaban. Bueno, tiene un montón de connotaciones, esa música que recién acabamos de escuchar, los primeros acordes. Bueno, pero
acá ya tenés que acostumbrarte a esta nueva música que va a ser para el Mundial de Qatar. De repente, si la escuchás entre 2, 3, 4 mil, 5 mil veces, de repente te acostumbres a ella. Pero a nosotros lo que nos interesa es otra cosa. A nosotros nos interesa cada partido que la celeste y blanca aparezca dentro del campo de juego. ¿Será el Mundial de Messi este? Los que nos preguntamos hace cuántos mundiales ya. ¿Tres? Mirá, yo siempre voy a decir lo mismo. Quiero que sea el Mundial de Argentina. Si el Mundial resulta de Argentina, automáticamente va a ser el Mundial de Messi. Claro, ¿entendés? Claro. Yo lo quiero ver más de ese lado, porque de repente... Por decantación. Claro, puede ser el Mundial de Messi y no termina siendo el Mundial de Argentina. Y entonces ahí te quedás atragantado. Así que vamos a ir paso a paso, como decía Merlo. Así que nos vamos a meter primero en que estoy observando a través de las pantallas de televisión. Sí, ya está todo listo. Ya está todo listo para el sorteo. Sí, ya está todo preparadito. Falta que se terminen de acomodar. Falta de que empiecen a mostrar los bombos, los famosos bombos, como diría un amigo mío. No, todavía los tienen en el fuego, porque algunas bolillas van a estar calientes, otras van a estar frías, después las van a sacar del freezer y del horno para meterlas adentro de los bombos. Bueno, bromas aparte, sí. Siempre hablamos de lo mismo. Pero creo que vale la pena ya recordarle a la gente, metámonos, porque hay un bombo, son cuatro bombos, un bombo sí. Uno, que son todos los cabezas de serie. Empecemos por ahí. Qatar, claro, no, que ya sabemos, local, sí. Claro, que es local y ya tiene número y todo, es el A1. Claro, después está que va Brasil. El partido inaugural. Exacto, exacto, como es ya histórico, sí. ¿No? Después está Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Esto que yo acabo de decir no quiere decir que Brasil va a ser el B1 y que Bélgica va a ser el C1. No. Después toca el H. Porque todo eso hay que extraerlo también del bombo después. Por eso digo que los que hicieron simulacros... A mí me puedes hacer cualquier cantidad de simulacros. Yo sí, lo único estaba que viendo en los canales de televisión haciendo simulacros de sorteo. Sí. No sé qué sentido le encuentran. Ninguno. Pero bueno. Ningún sentido. ¿Sabés por qué? Porque lo único que vos podés asegurar que del bombo 2 a vos Uruguay no te puede tocar. ¿Por qué? Porque si realmente... vamos a poner una suposición. Argentina, bueno, pero lo sacan Uruguay. Me imagino cuando... Porque no puede haber, por ejemplo, dos sudamericanos, nos contabas claro. Ayer. Pero lo corren de grupo, ¿entendés? Ah, o no sea, es que sacan la bolilla de Uruguay en el momento no, del no, grupo de no, 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 te lo corren, ajá. Te lo corren, ponele que nosotros fuésemos el grupo E, sí. Directamente te lo pasarían al grupo F, ajá. Siempre y cuando en el grupo F no estuviese Brasil, ponele, claro, ¿entendés? Claro. Entonces ahí se van acomodando, por eso siempre hay un cierto acomodamiento. También va a ocurrir con los otros cabezas de serie. ¿Por qué? Porque si Francia es cabeza de serie, a vos no puedes jugar contra España, claro. Una suposición. O sea, todo eso se fue tratando de ir, adivinándolo no, sino que lo ibas sacando y de ahí te iba quedando más o menos un aproximado. Un aproximado para Argentina, y bueno, te puede tocar... Del bombo 2 te puede tocar Alemania, te puede llegar a tocar Países Bajos, o te puede tocar Suiza también, uh-huh. Pero hay mucha gente que dice, no, Alemania no lo quiero, no. Bueno, pero Países Bajos también, claro, más pero acostumbrado uno a decir Holanda, pero... Yo lo estudio por otro lado, Matías, no me importa del grupo 2 quién me toque, quiero saber quién me va a tocar del bombo 3 y del bombo 4. Porque si del bombo 3, por decir algo, me toca Corea del Sur o Túnez, no me haría tanto problema. Si del bombo 4 me toca, por decir algo, ¿no? El que sale de Gales, Escocia y Ucrania, o el que sale de Costa Rica, Nueva Zelanda, tampoco me haría problema si en el bombo 2 me toca Alemania, porque los que clasifican son el primero y el segundo. Claro. Y si a vos... Y el cruce será con el B. Final. Claro. Claro, entonces Alemania me lo cruzaría ya, a lo último. Sabés que son 7 partidos. Sí. 3 de fase de grupo, 1 de octavo final, 1 de cuarto final, 1 de semifinal, y si llegaste, tenés el séptimo partido, que es la final. Entonces, a mí no me interesaría tanto que me toque alguien muy, muy duro en mi grupo de entrada,
si los otros dos pueden llegar a ser más manejables, porque clasifica el primero y el segundo. ¿Entendés? Bien. No quiero que de repente Alemania no me toque y después me toca en cuarto de finales, ponele. Y ahí me tengo que romper los cuernos con ellos. Es cierto que también un mundial lo gana el mejor gana de todos. Claro. Pero también vos sabés que un poquito la suerte en todo esto está. ¿Por qué? Porque si en un partido de cuarto de final se llega a encontrar Alemania-Francia, por decir algo, o Alemania-España, ya es una potencia que queda afuera, sabes que va a haber uno que va a quedar afuera. Exacto. Entonces todo eso, por eso esto de hacer simulacro, mira, dejá que hagan los sorteos y después empezamos a estudiar qué es lo que tenés que hacer y cómo tenés que comportarte futbolísticamente, ¿no? Sí. En el momento de que te toque jugar cada partido. Sí, por eso yo veía cómo hacían los simulacros, me parecía algo totalmente en vano, por no decir otra cosa. Bueno, contra lo cierto natura, es que decilo, es contra natura. Lo cierto es que está a minutos de empezar el sorteo, están llegando distintas autoridades, jugadores allí a Doha para participar de este sorteo. Entre algunos argentinos se lo vio al Pupi Zanetti, por ejemplo. Sí, el Pupi Zanetti ya es una institución en el fútbol europeo, en las instituciones, es un hombre que pertenece a la comisión directiva del Inter, ya está metido ahí adentro, va a quedar para siempre, como digo yo, pero también lo vimos a Chiqui Tapia, al sí, presidente de la AFA, lo vimos acompañado de el presidente de Racing, con Blanco. Ajá. También lo vimos a Scaloni, lo vimos al Kun Agüero. Sí. Realmente vimos a Scaloni con corbata. Con corbata, sí. Él dijo después del partido, del último partido que se jugó frente a Ecuador, dice, ahora lo que más me duele es que tengo que ir al Mundial, al sorteo, con saco y corbata cuando toda la vida estuve en jogging, sí, en los entrenamientos. Pero claro, bueno. Es como una gala. Estamos sí, viendo, siguiendo las imágenes a través de la televisión. Gala. Es una gala. Algunos jugadores van con las mujeres también muy bien vestidas, muy coquetas. Bueno, todas. Sí, todos. Yo lo estaba observando, te digo más. Cuando se le hizo la nota al Kun Agüero, la pareja del Kun Agüero se quedó en un costado para salir un poco fuera de foco, pero para los que no más o menos lo conocemos sabemos que estaba ahí, y así todo, la mayoría, yo he visto muchos técnicos de otros países, de otros equipos que están ahí, han ido cada uno con sus esposas, y aparte he relojeado, como se dice habitualmente, acá sí, otra que Oscar, acá hay una alfombra roja que tiene muchos, pero muchos decenas de metros, donde van recorriendo y le permiten que todas las prensas puedan tomar las fotos que necesitan. Y después el salón donde se van a acomodar es, bueno, acá nunca mejor dicho, es un lujo asiático, ¿eh? Uh-huh. Es terriblemente hermoso el lugar. Y bueno, y vamos a esperar de a poquito que llegue el momento del sorteo. Si no te parece mal, mientras vamos mirando, bueno, yo te sí, voy a hacer una mención rápida. El grupo 1, que es los cabezas de serie, ya la conoces. El bombo 2 es México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Croacia. Croacia también un equipo complicado. El bombo 3, Senegal, que es el campeón de África, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. En el bombo 4, Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana. Después acá tenemos los tres que están en la incógnita. Si es Gales, Escocia, Ucrania. El otro es Perú, Emiratos Árabes Unidos o Australia. Y el último puede ser Costa Rica o Nueva Zelanda, que van a jugar sus repechajes en el mes de junio. Y ahí tenés los cuatro bombos. Y después, la manito de los que van a meterla adentro, van a ver cuán fría, cuán caliente, cuando están para sacarla para arriba. Pero, ¿qué te parece si nos metemos un poquito, mientras tanto, en el fútbol local? Porque ayer sí, arrancó la octava fecha con VAR. Con VAR. Y el VAR lo usaron. Protagonista fue el VAR del partido con este penal, ¿no? Exacto. Aldo Civi terminó ganándole a Colón en Santa Fe. El equipo de Martín Palermo le ganó al equipo de Falcioni 3-1. Y el primer gol fue una mano del hombre de Colón que a primera fase el árbitro no ve porque el jugador se venía cayendo, lo llamaron del VAR, lo miraron, lo hicieron revisar
Tardaron casi 4 minutos, casi 5, para determinar que sí, claro, el jugador había acomodado. Claro, eso es lo tedioso, ¿no? Ayer también lo sí. decíamos, no hay un tiempo límite que diga, bueno, el árbitro tiene 1 minuto o 1 minuto y medio para tomar una decisión. No, se toman su tiempo, charlan, debaten, y eso algunas veces más, aburre. Te digo más, si al árbitro no lo llaman del VAR, el árbitro nunca hubiese visto esa mano. Claro. Y en condiciones normales, como digo yo siempre jugando, en condiciones normales de presión y temperatura, esa mano no se dan nunca. Porque el jugador se interpreta que se está cayendo y cuando va cayendo, sin querer toca la pelota. Pero si vos lo ves técnicamente hablando, fríamente hablando, esa mano es penal. ¿Por qué? Sí. Porque la saca del recorrido a la pelota del jugador de Aldo Civi que venía atrás del hombre de Colón que venía cayendo. Así que en este sentido tengo que decir, bueno, que el VAR sirvió, porque en realidad la jugada fue penal. Después, por supuesto, el partido terminó ganando 3-1. Algo distinto a lo que ocurrió, salvando las diferencias, ¿no? En Ecuador-Argentina. No, nada que ver. Justamente, el VAR no sirvió ahí, porque nunca se dieron cuenta que la pelota siguió su recorrido sin ningún tipo de cambio, ni de velocidad, ni de dirección. O sea, fue simplemente un penal dado políticamente, ya lo habíamos explicado el día. Claro. Sí, ¿Qué nos queda para hoy, día viernes? Gimnasia, Grima de la Plata, Talleres de Córdoba. Hoy juega el Rojo. Hoy juega el Rojo, 21:30, uh-huh. Transmisión de Al Rojo Vivo Radio, nuestra radio online, porque Independiente va a jugar hoy el partido contra Barraca Central, eso ya por la zona B. Pero te estaba completando. Sí. Por favor. Te dijimos Gimnasia, Talleres, Patronato, Unión, Banfield Argentinos son los partidos de hoy por la zona 1. Por la zona 2 vas a tener a Central Córdoba, Santiago del Estero, Huracán, Barraca Central, Independiente, que juegan justamente en la cancha de Huracán. Día sábado, en la zona A, Racing Sarmiento, Defensa y Justicia River, transmisión de Comedios. Y por la zona B, el sábado tenés Vélez Lanús, que también va a ser transmisión de Comedios, Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata, Boca, Arsenal, que también va a ser transmisión de Comedios. Y para el día domingo nos queda en la zona 1 San Lorenzo Atlético Tucumán, Newell's Platense, y en la zona 2 te va a quedar Tigre, Rosario Central. Son todos los partidos de la octava fecha y, como decimos siempre, mirando de cerca qué es lo que pasa con el VAR. Como para ir completando información mientras seguimos viendo a los jeques que van entrando con sus atuendos muy, muy particulares. Y la cuenta regresiva, 4 minutos faltan. 4 minutos, pero te digo, todavía no se terminaron de acomodar. Si esto arranca a la 1, me van a sorprender. Ya tenemos para la semana próxima el arranque de la Copa Libertadores de América. Ya el día miércoles 6 arrancan. El martes 5 en realidad arranca de acuerdo a la zona. Ya lo vamos a ir después haciendo un repaso de cada uno de los equipos. Entonces, semana próxima Copa Libertadores, semana próxima también Copa Sudamericana, donde también en Copa Sudamericana va a aparecer Independiente. Y después, por supuesto, nadie se va a olvidar que existe una Champions League, que se llegó a cuarto de finales de Champions League, que la semana que viene arranca, el día martes 5, con Benfica-Liverpool, el miércoles 6 con Villarreal Bayern Múnich, con el Chelsea Real Madrid y con el Manchester City Atlético Madrid. Este también va el martes 5. Son 2 partidos el martes 5, 2 partidos el martes 6. Y con esto vamos completando todo lo que tiene que ver con el fútbol aquí en Qatar y también en el mundo. Muy bien, Franco, muchísimas gracias. Vamos a estar expectantes a lo que pase en minutos. Está la cuenta regresiva en una pantalla gigante allí en Doha. Esto también un poco para que la gente se apresure y se acomode para la puntualidad, claro, ¿no?, del sorteo. Date cuenta que hay una pantalla con una cuenta regresiva. Claro, Que quedan 2 minutos 43 segundos. Sí. Cuando se ponga 0-0-0, el que no esté sentado ahí cobra. En esos países, si no cumplís, cobrás. Bueno. Bueno, le digo a la gente que a las 14 horas arranca Fútbol al Rojo Vivo, la tira, a través de Comedios también, y ahí ya me imagino que vamos a tener una punta de cómo quedaron el sorteo para que se lo brindemos también a la gente. Bien, te mando un abrazo. Abrazo a ustedes, buen fin de semana. Gracias.
12:57, la voz de Franco Di Perna y todo el deporte, todo el fútbol, esperando el sorteo que está a un minuto y monedas de arrancar solamente. 12:57, nos vamos a ir. No sé si tiene a mano algún temita de sumo, si llega con el tiempo a buscarlo, porque hoy, un día como hoy, del año 1985, Divididos por la Felicidad, se sale el álbum a la venta que llevaba este título, Divididos por la Felicidad, que marcó el álbum debut de la banda Sumo. El disco contiene temas como Mejor no hablar de ciertas cosas, Reggae de la Paz y Amor, y también un clásico, La rubia tarada de Sumo. Esto se suma a otras fechas también, que cosas que pasaron un día como hoy. Hoy es el cumpleaños de Tinelli, Marcelo Hugo, no lo hablamos con Di Perna, y tiene algo que ver también con San Lorenzo Almagro. Mirá vos qué casualidad, que un día como hoy también, pero del año 1908, el sacerdote Lorenzo Massa funda el club San Lorenzo en el barrio porteño de Almagro. Funda el Ciclón, que lleva ganado ya 15 campeonatos locales y las Copas Mercosur 2001, Sudamericana 2002 y Libertadores de América 2014. ¡Nos vamos! Buen fin de semana para todos. Esperemos que nos toque un grupo fácil en el Mundial. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 12 aquí en Las Claves de Comedios por AM1220. Chau, buen fin de semana. Y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.